Empezamos la semana haciéndole seguimiento a los compromisos con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura. Hoy hemos abordado 5 temas. El primero, el avance en la infraestructura educativa, tanto en básica como en superior. Revisamos los avances de la política de educación. De manera específica, revisamos la creación de la nueva oficina de ICETEX en Buenaventura. Dedicamos un tiempo importante a analizar los retos de la implementación del PAE en territorio que nos permitan garantizar una alimentación de calidad en todo el territorio durante el tiempo escolar. Y adicionalmente, revisamos la importancia del estatuto etnoeducador. Para nosotros como comunidad es muy importante y le agradecemos a la ministra y a todo el gobierno nacional esta posibilidad de trabajar conjuntamente y poder entender el espíritu de lo que es el paro cívico o los acuerdos del comité que tienen que ver con todo la satisfacción del derecho en Buenaventura. En este caso sería la educación como punto de desarrollo, como punto de partida para que Buenaventura pueda tener un mejor vivir. La Secretaría de Educación de Buenaventura agradece a la señora ministra, a su equipo de trabajo, esta jornada que va en pro del beneficio de nuestros niños, niñas y jóvenes, un balance positivo donde se evidencia la disposición del Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y cada uno de los actores. Desde el Ministerio del Interior, haciendo seguimiento a los acuerdos como la Secretaría Técnica, valoramos enormemente el compromiso del Ministerio de Educación. Ya una vez plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 288, que nos habla de una política integral al Pacífico, se hace relevante poder trabajar de esa manera tan mancomunada. ICETEX continúa con el cumplimiento de la ruta crítica que nos va a permitir entregar cuanto antes la oficina de ICETEX en territorio, todo lo que implican los diseños y estudios previos de lo mismo de la mano con la comunidad para cumplir precisamente con cada una de nuestras obligaciones. Ese diálogo ha sido fundamental, nos va a permitir desarrollar mesas técnicas correspondientes en territorio para garantizar que la infraestructura es coherente con la visión que tiene la población para su infraestructura educativa. Estaremos desarrollando una mesa específica la primera semana de junio en Buenaventura para hacerle seguimiento desde la institución Antonio José de Sucre, de manera específica al avance de las obras de infraestructura educativa en básica. De la misma manera, haremos presencia en la Universidad del Pacífico para hacerle seguimiento a toda la ruta de una apuesta por acreditación de alta calidad y a la Universidad del Valle para revisar también el avance de las obras. Porque Buenaventura merece vivir con dignidad y en paz.